días. Quiero agradecer a la Asociación de Cardiólogos de Nicaragua la invitación que me hacen para participar en este congreso. En el día de hoy converso con coronarios crónicos. La revascularización en enfermedad coronaria, el síndrome coronario crónico, tiene un papel central en la atención como complemento del tratamiento médico, pero sin suplantarlo. Los dos objetivos principales de la revascularización son aliviar los síntomas, es decir, mejorar la calidad de vida, debido a que puede aliviar la angina de manera efectiva, reducir el uso de fármacos antisquémicos, además de mejorar la calidad, la capacidad física y la calidad de vida, comparado con el tratamiento médico solo. Por otra parte, también mejora el pronóstico al reducir muerte y eventos isquémicos, de manera tal de que puede eliminar de manera eficaz la isquemia miocárdica y sus manifestaciones clínicas adversas en los pacientes con estenosis coronaria significativas, y reducir el riesgo de eventos cardiovasculares agudos mayores, incluidos el infarto del miocardio y la muerte cardiovascular. Ya se sabe que a mayor porcentaje de tejido isquémico total, hay mayor riesgo de mortalidad cardíaca. Arriba de 10% de compromiso isquémico del miocardio, el riesgo de complicaciones de muerte, en este caso, por pacientes que están en tratamiento médico óptimo, es alto, y la revascularización coronaria en estos casos confiere un beneficio. Y si el tejido en riesgo es mayor de 20%, con más razón revascularizar al paciente por intervención percutánea o incluso en caso de que haya que hacer cirugía, pues es de mayor beneficio que el manejo médico óptimo. Y esto va en relación a la detección de la enfermedad coronaria. Por ejemplo, en enfermedad de tres vasos con lesión crítica de la arteria coronaria descendente anterior, la probabilidad de sobrevida a 5 años es de apenas 59%, en tanto que en los casos de enfermedad de un vaso rebasa el 90% la probabilidad de sobrevida, de manera tal de que mayor extensión de la enfermedad, mayor mortalidad. Y esto es muy importante a tomar en cuenta porque la mortalidad anual con terapia médica, como ha sido reportado en estos estudios, es alta al primer año desde un vaso con lesión proximal de la arteria coronaria descendente anterior. Es más de 3% que se considera alto riesgo de mortalidad. Y si ya tenemos el ejemplo de pacientes de tres vasos con lesión crítica descendente anterior, entonces estamos hablando de una mortalidad arriba de 8%. Cuando tenemos un paciente con enfermedad coronaria y síntomas, debemos evaluar primero con pruebas no invasivas para la detección de isquemia. Y las pruebas no invasivas se prefieren en pacientes con probabilidad clínica alta, revascularización probable, experiencia del centro y disponibilidad, sobre todo cuando utilizamos medicina nuclear y resonancia magnética, y se requiere también en estos casos la evaluación de la viabilidad. También está como prueba no invasiva, evaluación anatómica, la angiotomografía coronaria, que es preferible utilizarla en pacientes con probabilidad baja, clínica baja a intermedia, con las características del paciente son favorables, por ejemplo, que no tenga fibrilación auricular, que no tenga arritmias frecuentes, experiencia del centro y disponibilidad. Y si se requiere información sobre la aterosclerosis y en aquellos pacientes que no tienen enfermedad coronaria. Todos estos pacientes, como les dije hace un rato, deben ir a tratamiento médico óptimo. Y si persisten los síntomas o si en la angiotomografía coronaria se observa un patrón de alto riesgo, o en alguna de las pruebas no invasivas, entonces debemos ir a angiografía coronaria invasiva. Y esta se prefiere en pacientes con probabilidad clínica alta y síntomas graves y refractarios a tratamiento farmacológico, angina típica a niveles bajos de esfuerzo y la evaluación clínica, incluido el electrocardiograma de esfuerzo, en donde se observa un riesgo alto de eventos. Además, si hay difusión del ventrículo izquierdo que sugiere enfermedad coronaria, pues estaría indicada la angiografía coronaria. Esto podría, en estos casos muy puntuales, incluso a veces ser necesario hacerlo de forma directa. Si en esta encontramos estenosis arriba del 90%, debemos revascularizar. Es preferible, o sea, se recomienda siempre tener la capacidad de evaluación funcional en sala de hemodinámica, con FFR o IFR, en un momento les vamos a explicar esto. Y si no es funcionalmente significativa, iría a tratamiento farmacológico. Si es funcionalmente significativa, iría a revascularización. Y si el tratamiento farmacológico fracasa, pues este paciente debe ir a revascularización. En relación a la toma de decisión según gravedad de síntomas o isquemia, si es grave, es decir, angina clase 3-4
de la Asociación Canadiense de Cardiología o tiene territorio isquémico arriba del 10%, debe ir directamente al laboratorio de cateterismo. Si es moderada grave, como angina clase 2 o isquemia de 5 a 10%, ir solo al tratamiento médico óptimo. Y en caso de fracaso, ir al laboratorio de cateterismo. Y si es leve moderada, con angina clase 1 o isquemia menor de 5%, solo tratamiento médico óptimo inicial y diferir el cateterismo cardíaco. En relación a la definición de riesgo de alto evento para distintos tipos de pruebas en pacientes con síndrome coronario crónico establecido, tendría que mencionar, por ejemplo, que la prueba de esfuerzo, si en la escala de Duke nos da que la mortalidad cardiovascular estimada es más de 3%, este paciente es alto riesgo. Igual pasa en la imagen de perfusión por SPECT o PET. Si encontramos con área de isquemia mayor o igual a 10% del miocardio del ventrículo izquierdo, si en el ecocardiograma de estrés hay al menos 3 de los 16 segmentos con hiposinesia o asinesia inducida por estrés, si en la resonancia magnética cardíaca hay al menos 2 segmentos de los 16 con defectos de perfusión por estrés o al menos 3 segmentos con difusión inducida por dobutamina, si en la angiotomografía coronaria o la angiografía coronaria invasiva encontramos enfermedad de 3 vasos con estenosis proximal, enfermedad del tronco de coronaria izquierda o enfermedad proximal en la descendente anterior, y si en las pruebas funcionales invasivas que les hablaba que es lo ideal tener en la sala de cateterismo, si la reserva de fraccional de flujo es menos de 0.8 o el índice diastólico instantáneo sin ondas es de menor de 0.89, es decir, IFR por sus siglas en inglés, entonces estaremos frente a pruebas de alto riesgo. Todas estas pruebas, tanto las no invasivas como la angiografía coronaria invasiva, tienen indicación clase 1, es decir, está plenamente demostrado que su beneficio en la evaluación anatómica y funcional de las arterias coronarias es fundamental. En caso de que tengamos pacientes con diagnóstico incierto en pruebas no invasivas, pues la coronografía invasiva tiene una indicación 2A, alta evidencia de que funciona, y se debe considerar la angiotomografía coronaria como prueba alternativa a la coronografía invasiva cuando los resultados de las pruebas no invasivas sean equívocas o no diagnósticas. En síndrome coronario agudo, algunos metaanálisis comparando la intervención coronaria percutánea versus el tratamiento médico no mostró o solo mostró un beneficio modesto en términos de sobrevida o reducción de infarto al utilizar intervención coronaria percutánea versus tratamiento médico óptimo en estos pacientes con síndrome coronario crónico. Hasta 40% de estos pacientes cruzaron a intervención coronaria percutánea en el seguimiento. Es decir, el hecho de que tengamos tratamiento médico óptimo no significa que no debamos darle seguimiento estrecho a estos pacientes, porque un buen porcentaje de pacientes van a terminar en la sala de cateterismo. Un metaanálisis de red de 100 estudios, que incluyó 93.553 pacientes, comparó tratamiento médico óptimo más intervención coronaria percutánea versus tratamiento médico óptimo, y se encontró una mejoría de sobrevida al usar intervención coronaria percutánea con stent medicado versus tratamiento médico óptimo con riesgo relativo de 0.75, es decir, una reducción de riesgo de 25%. En el FEM 2, con un seguimiento a 5 años, se comparó la intervención coronaria percutánea guiada con reserva fraccional de flujo con punto de corte 0.8 más tratamiento médico óptimo versus tratamiento médico óptimo solo, y se encontró que hubo reducción de revascularización urgente en 73% y reducción del infarto de miocardio 38% de reducción de riesgo relativo. Este es un algoritmo propuesto por la Sociedad Europea de Cardiología, en donde si el paciente tiene síntomas de angina, buscamos isquemia. Si encontramos isquemia en algunos métodos no invasivos, en este caso medicina nuclear, y el paciente por métodos no invasivos como la angiotomografía, por ejemplo, no muestra enfermedad de múltiples vasos, entonces este paciente debe ir a revascularización además del tratamiento farmacológico. Si hay enfermedad multivascular, entonces debemos utilizar evaluación funcional invasiva con FFR o IFR. En caso de que no haya documentado isquemia, pero la razón por la que el paciente se ingresó es porque además tiene algún problema valvular o se está planeando algún reemplazo valvular, bien sea percutáneo o quirúrgico, entonces habría que evaluar si encontramos estenosis arriba del 90% de diámetro o en la evaluación funcional encontramos significancia de las lesiones,
o si hay disminución de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, en estos casos también debemos revascularizar. Aquellos pacientes que no tienen síntomas de angina, pero han sido estudiados, o van a tener que ser estudiados por, como preoperatorio, una cirugía valvular, por ejemplo, un cambio valvular, si encontramos isquemia significativa, debemos evaluar si el grado de isquemia es severo, si es más de 10%, debemos ir a revascularización. Si no encontramos isquemia documentada, pero encontramos estenosis arriba del 90% del diámetro, o encontramos pruebas funcionales positivas, o disminución de la fracción de expulsión, también debe ir a revascularización coronaria. ¿Y cuáles son las indicaciones para revascularizar hoy en día? Todas indicaciones clase 1, donde está demostrado que la revascularización en estos pacientes es de beneficio. Bueno, hay dos grupos para pronóstico: enfermedad significativa del tronco de la coronaria izquierda, lesión proximal de la arteria coronaria descendente anterior, enfermedad de tres vasos con estenosis significativa y además deterioro de la función ventricular, fracción de disfunción menor o igual al 35%, áreas de isquemia extensas, pruebas funcionales en más de 10%, como les mencioné hace un rato, o pruebas invasivas anormales, FFR menor o igual a 0.8, o si este paciente tiene una lesión significativa en el único vaso patente. En relación a síntomas, aquellos pacientes que tienen estenosis significativa, que tienen angina limitante o equivalente a angina que lo limita también, con falla la respuesta al tratamiento óptimo. Muchos estudios han evaluado esta posibilidad, o qué es mejor, si llevar al paciente a dejar el tratamiento médico óptimo o además revascularizar. Y estos estudios, por ejemplo, tienen algunas fallas, son muchos estudios ya viejos, en donde no era obligatorio demostrar isquemia, en la mayoría, en algunos sí. La selección angiográfica se basó más en angiografía que demostrar isquemia en la mayoría de estos estudios, y en uno se comparaba intervención coronaria percutánea contra cirugía, en otro solamente intervención coronaria, y hay resultados variables. Algunos mostraban beneficio, dos más grandes, el Courage y el Vari 2, no mostraron beneficio de esta estrategia, pero debo recordar que en estos estudios, después de la selección, una selección angiográfica, de manera tal de que los pacientes de alto riesgo, que les acabo de mencionar hace un rato, fueron llevados a intervención y los de bajo riesgo fueron llevados a manejo médico, y en estos casos, por supuesto, se demostró que no hay beneficio de revascularizar de forma percutánea ni por cirugía a estos pacientes estables. Estudios más recientes han evaluado intervención coronaria percutánea con estén liberadores de fármacos comparando a cirugía de revascularización. Los estudios más recientes del año 2015 y el 16, y en donde los puntos los puntos primarios finales eran muerte, infarto del miocardio o revascularización al vaso tratado, han mostrado hasta la fecha más eventos en el grupo de angioplastía, pero básicamente porque hay más necesidad de revascularización. La mortalidad es muy similar y el nivel de stroke es similar, de manera tal de que incluso el infarto también es similar. Así que básicamente es porque hay más necesidad de revascularización. Y voy a mencionar algunas palabras de su grupo de pacientes. Por ejemplo, en este estudio Excel que evaluó angioplastía del tronco de la coronaria izquierda con estén farmacoactivo comparado a cirugía, pues voy a pasar a la siguiente que muestra mucho más claro esto. No hubo diferencia en el grupo de angioplastía más estén medicado en línea roja con el azul versus la cirugía, comparándola a la cirugía. Rojo angioplastía, azul cirugía. En el punto de muerte, stroke o infarto del miocardio, muerte de cualquier causa, enfermedad cerebrovascular, infarto del miocardio como puntos separados. De manera tal de que, incluso en los subgrupos, cuando se analizó, no hubo diferencia por subgrupos. De manera tal de que la angioplastía coronaria o la intervención coronaria percutánea con, en este caso, estén liberador de everolimus, fue no inferior a la cirugía en caso de tronco. De manera tal de que el tronco coronario izquierdo tratado con este tipo de estén es equivalente el resultado a tratar con cirugía. Más recientemente, este mismo año, se publicó un estudio que es más grande que los anteriores. Es un estudio sobre una que comparó la estrategia invasiva inicial versus estrategia conservadora para enfermedad coronaria crónica estable. Ustedes van a ver en los estudios el
término de enfermedad coronaria estable crónica o síndrome coronario crónico, es exactamente lo mismo. En este estudio quiero resaltar al principio los criterios de exclusión. Se excluyó a aquellos pacientes que tuvieran insuficiencia renal significativa con tasa de filtración glomerular estimada en menos de 30, síndrome coronario agudo reciente, lesión del tronco coronario izquierdo no protegido, mala función ventricular, falla cardíaca clase 2-3 de la New York Heart Association, angina inaceptable a pesar de dosis máximas toleradas de fármacos antianginosos. Y que ese, esto fue el diseño básicamente. Finalmente se llevaron a aleatorización 5,179 pacientes, a unos a estrategia invasiva temprana de rutina y a otros a estrategia conservadora. La fracción de expulsión en estos pacientes era normal, de manera tal de que los pacientes que tenían, como les mencioné al principio, los criterios de exclusión, mala función ventricular, salieron de la randomización. Y hay algo interesante, la mayoría de los pacientes, 78% de los pacientes, o no tenían angina en el último mes, o tenían episodios aislados de angina al mes. De manera tal de que, de alguna manera, eran pacientes poco sintomáticos también, como esta misma. No hubo diferencia en ninguna de las estrategias, incluso en relación a infarto del miocardio. Como vemos en esta otra figura, no hay diferencias en los subgrupos. Y la conclusión del estudio es que de los pacientes con enfermedad coronaria estable y con la presencia de isquemia moderada severa, no se encontró evidencia que una estrategia invasiva inicial, como al compararla con la estrategia conservadora, redujera el riesgo de eventos isquémicos o eventos cardiovasculares isquémicos o muerte de cualquier causa sobre un promedio de 3.2 años. Ahora, quiero resaltar algo. Recordemos otra vez los criterios de exclusión. Si yo excluyo a los pacientes que tienen alto riesgo, síndrome coronario agudo reciente, lesión del tronco, mala función ventricular, falla cardíaca con clase funcional 3-4, angina inaceptable a pesar de dosis máxima tolerada, pues estos precisamente son los pacientes que se benefician de revascularización. Y quedan en el estudio los pacientes de bajo riesgo y poco sintomáticos. De manera tal de que el estudio, el resultado no dice más de la información que ya teníamos, simplemente reafirma esto. Y esto es lo que les mencioné hace un rato, básicamente los criterios se siguen manteniendo, esto publicado en las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología, los criterios tanto para pronóstico como para síntomas se mantienen, y la revascularización por intervención percutánea, en estos casos, si se compara en pacientes de bajo riesgo quirúrgico, la angioplastia, la intervención coronaria percutánea, es beneficiosa en prácticamente todos los grupos, excepto en aquellos pacientes con enfermedad compleja, SYNTAX score, que este es un score anatómico muy complejo, en cuyo caso la cirugía es mejor. Lo mismo pasa en pacientes diabéticos, con SYNTAX score intermedio, y en aquellos pacientes menos complejos, la intervención coronaria percutánea podría ser utilizada, sobre todo si son lesiones focales, de manera tal de que hay un amplio espectro de pacientes que pueden ser tratados con intervención coronaria percutánea. ¿En qué caso se favorece utilizar intervención coronaria percutánea? En presencia de comorbilidades severas, edad avanzada, fragilidad, pacientes que tienen procesos que afectan la rehabilitación o movilidad, aspectos anatómicos, técnicos. Y esto es lo que se propone en términos generales, enfermedad de tres vasos. Si tiene baja complejidad anatómica, bien sea diabético, diabéticos o no diabéticos, ambas opciones son muy buenas. Si la anatomía es más compleja, se prefiere cirugía. Cuando hay lesión de tronco de coronaria izquierda, en score de riesgo anatómico intermedio, digo bajo o intermedio, ambas opciones son buenas. Y si la lesión es muy compleja, muy calcificada, bifurcación, pues la cirugía es la opción. Y básicamente, como les mostré, es la complejidad la que hace la diferencia entre intervención coronaria percutánea y cirugía, porque en términos generales, si ustedes pueden ver, no hay mucha diferencia. En el caso de diabéticos, también en todos, y en particular en enfermedad multivasos, pero en relación a enfermedad de tronco, no hay diferencia significativa. En conclusión, el manejo de los pacientes con enfermedad cardíaca isquémica crónica estable debe estar basado en evidencia científica sólida y en las preferencias del paciente. Es fundamental el apoyo de las pruebas diagnósticas no invasivas en la toma de decisiones y siempre que sea posible debe evaluarse el significado funcional de las lesiones coronarias antes de realizar una intervención coronaria percutánea.
Hay grupos de pacientes que se benefician claramente con intervención coronaria de rutina, que es la enfermedad significativa del tronco, enfermedad significativa de la arteria coronaria descendente anterior, enfermedad multivascular asociada a fracción de punción menor de 35%, miocardio isquémico mayor o igual a 10% de pruebas no invasivas, pruebas funcionales invasivas anormales, vaso único con lesión significativa, angina recurrente e incapacitante a pesar del tratamiento médico óptimo. El resto de los pacientes no se benefician de una intervención coronaria percutánea de rutina inicial, salvo que no respondan al tratamiento médico óptimo. Muchas gracias.